Buenos días, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos. Vamos a jugar KOF 95 Random. ¿Cómo andan? Gracias. Voy a jugar contra Alejo el día de hoy. A ver qué tal. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Ahí está. King Ralph y Terry contra Iori, Saisu y King. Buenos días a todos. Gracias por echarse la vuelta. Churrita Ramos, hasta Bolivia, hermano, gracias. ¿Qué dice Churrita? Ah. Muy bien. Muy bien. Con eso. Poder, viene el poder. Oh. Qué bárbaro. Bien medido. Jugó con mis sentimientos nomás este güey. Ahí está. Hizo el poder, ¿eh? No le salió. ¡Viene Iori! Carlos Bustamante, saludos del Chilango. Tape State donde rifa la torta con tamal por las mañanas, dice. La famosísima guajolota. Valió madre. Buen riser. Reca infinita. Javier Martel. Wilber Omar. Vale docentes hasta Guatemala. Julio Azambuja. Desde Lima, Perú, dice. Gracias, viejo. Víctor Alfonso Orozco. Bienvenido, hermano. Gracias. Buenos días. Bueno, como les dije, quiero retomar el nivel, así que me voy a dedicar a jugar solamente, muchachos. Ah, qué mentira. Así que nada de que aquí va a haber nivel, es todo. Qué bien juega Alejo, qué bárbaro. Sobre todo con Theory. Ok. Eric Tames, gracias. Gracias, Eric. Muy bien. Soy Team Assassin, gracias. Gracias, Steffi, por seguir como modelo de ropa, dice. Mendoza, gracias. Qué buen combo con ABC, ya ven. ¡Ay! Riquísimo. ¡Ay, güey! No. Ahí está. Neutralizado Diamond. Gracias, Assassin. Pues no estoy tan gordo como tú piensas. Y ahora lo estoy menos, pero está bien. Me gusta que lo piensen de esa manera. Cutiño. Un día siguiéndolo. Otra vez el ABC. Efren Herrera, gracias. Saludos, Cutiño. Muy bien. Francisco Lampa, ya me quitaron el ban. ¿Qué hiciste, güey? Dime ahora. ¿Qué hiciste? Dime, por favor. Para no hacerlo.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. ¡Ay! No te pases. No te pases. Poichi, es un man, aunque okay, este es un chico. Razón. ¡Uno iguales! ¿Por qué este pino tiene una caguama a las 11 de la mañana? ¿Será porque tengo 7 meses ya sin tomar, güey? ¿Será por eso? Fernando Tomás Tommy, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buen día para todos. Aquí andamos, muchachos. 1-1 el marcador, de manera parcial. Enzo Río y Heidern contra Ralph Choi. Y el comepan Kenzo. Uf. Repite con Ralph este güey. Me regalé, claro. Entregadísimo. ¡Ay, güey! ¡No! Me voy a hacer el gancho, me la voy a jugar. Eso es todo, sí me salió. Sí me salió. ¿Qué eres, Astemio? Ya tengo 7 meses sin tomar. Leo Barragán, gracias. Así es, muchachos, desde febrero no pruebo alcohol. Frank Soto, gracias. Buen día, Leo. Bueno, 95 es lento para los mancos, güey, lo único que te puedo decir. Para la gente que no sabe jugar, 95 es lento. Y lo único que te puedo decir es que es cuento de nunca acabar con la gente que no sabe jugar esto. No es lento el 9-5. Lo que pasa es que hay gente que no sabe hacer combos, no sabe combinaciones. ¿Cómo no le pego? Ahí está. Para enfrentarte a Simba, primero tendrás que vencer a Alejo. La neta, como sea el caso, está difícil, ¿eh? Renato Jiménez, gracias. Pero así es como voy a aprender. No, oh, regalito. Manche. No, manche. Dale. No te burlas de los que sí. No saben jugar esos, estos juegos, güey. Que te digan que son lentos estos dos. 9-4, 9-5 es porque no saben jugar.
sea, lo tocaron cuando tenían 10 años y en su vida jamás volvieron a jugarlo. Qué tercia le salió a este vato. Se hace más difícil, mono, o Alejo. Alejo. Alejo se me hace más difícil. Es más técnico. Mono Sammy juega como mortal. Mira, Alejo. Aunque te estás cubriendo, combina el ABC Cancel B. No deja. No te deja respirar. Es más complicado. Este güey. Muy bien. ¡Oh! ¿Ya ves? ¡Panches! Demasiado, demasiado. Compartan el stream, por favor, amigos. Comente, reaccione. Yo la seguí jugando y me sentía bueno. Pero llegué aquí y vi que no era nada. ¿Sabes que yo así me sentía, güey? También Lampard, gracias, Lobo Ripsa, bienvenido, Visorama, José Michaca. Yo igual me sentía Dios, ¿no? En la 95 llegué al Fight Cake, güey. Madres, ahí me di cuenta. Yo tengo ya que 3, 4 años jugando en línea. Por eso es que, o sea, he subido mi nivel como nunca jamás lo hubiese imaginado, aunque lo he dejado estos últimos 2 años y lo estoy retomando. Me voy a dedicar a jugar, pues, para que me entiendan. Damián Quites, gracias. Tex, bienvenido, hermano. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Por qué dejaste la bebida? Porque necesito un modus vivendi más sano, hermano. El trabajo no es juego, mi chamba. Entonces hay que estar siempre a las vivas. No, me salió el doble. Buen counter ahí. El problema es que estoy cerca de ser muerto, ¿no? Matado, vencido. Tiene Angel Ninja. Y Alejo es una máquina con este güey. Ando en varias cosas, Lampard, por eso, bro. Necesito estar siempre al 100. Qué bien me golpeó la guardia. ¡Ah! 3-1. Estos güeyes juegan a matar. Son unos killers. Son asesinos. Así de simple. No me imaginaba ese nivel. O esos combos en este juego, Israel. La neta que sí, Israel, gracias. Deja tu like, por favor. Me acuerdo cuando te decías pedo. Ya no lo hago, güey. Pero ahí va. Siempre más original, más grosero. Sí, era bien grosero. Ya no me lo permite la plataforma. ¡No! ¡No lo volteó! Me va a meter una buena madrina aquí, Alejo. Y vi sin alcohol, ni que fue un sacrificio, loco. ¿Qué tiene de malo? ¡No! No,
No te creo, güey. No te creo. Me están reventando horrible. Pero bueno, así es como se va a aprender esto. Jugando con los mejores. Muy bien. Este jugador mejor pedo dice, no. ¿Qué pasó ahí? No jodas. ¡No jodas, el oso Togari! ¡490 estrellas del maestro Simba! Muchas gracias ahí a Simba y vuelve la pelas, perro. Muchas gracias. 490 estrellotas de Simba, muy bien. 5 dolaritos, mira la tercia que me tocó. ¡Ah! No, hombre, ¿qué te estoy diciendo? La tercia que me tocó contra la que tiene este güey. Bueno, no voy a jugar. No sirve el F3, güey. No sirve. No funciona el F3. Alejandro Ledesma, ¿qué tal? Baneado Rugal siempre, así es. Chúpale, chúpale, pichón. Chúpale, pichón. Chúpale, pichón. ¡Que le chupes, pichón! ¡Muy bien! ¡Para ahora vaya, gracias! Así se nos realiza un Iori. A base de mamertos. Rugal el mejor, Rugal en todos los que ha salido. ¿Por qué lo deja muy alevoso? Sí. ¡Muy bien! Mira, Kyo, mira, Kyo. Cuánta honestidad. Muéstralo. A puro porongazo. No manches. Muy bien. Está mucha sangre, ¿eh? Omar Valencia, gracias. Saludos hasta Colombia, hermano. Estoy jugando con un parcero tuyo. Con un parce. ¿Qué versión del 95 es esa? Es la versión especial, hermano. La del 2017. Tiene contador de hits. En el roster de selección. No spoileas. Tiene nueva barra. Está nivelado, está balanceado. Pues tiene muchas cosas. Algunos errores corregidos. Está muy bueno. Más que recomendado. Victoria de Alejo, les digo, con Kyo, güey. Kyo, el honesto. No utilizó Rugal, pero no hay necesidad. Kyo todo lo puede. Es el dios. Buena tercia. Aquí sí tengo para competir.
Ahorita entramos, Alejandro. Hidoer. Oh, joda, no me deja, güey. ¡No me deja! ¡Cállate! Trae modo advance, es cierto. Se me había olvidado. Qué buena voltereta le di. ¿No le he matado? No manches. Muy bien. Trae modo advance, lo cual salta corto. Salta como las compas delante de estas, ¿no? Necesitamos un stream donde enseñes todo. Ya lo hice, Omar. Búscalo por ahí. Books, cántelo. Todo ya lo subí. ¿Cómo hacerlo? Así es. Tío el honesto. Sí, sí, sí. Raijinken. No jodas. Mira. Oh. Muy bien. La trabiña, ni modo. Uno, dos, tres. Y lo repito. Uno. Ya sabía que me iba a ganar el salto. Kenshin Kawano, gracias. Ya lo hice, viejo. Tutorial con 95, cómo cancelar, bug, todo. Está chido cuando te sale el poder de Atera. Muy bien, sí, la verdad que es muy sencillo hacerlo. Te va con la finta la gente porque se asusta a tanta velocidad, pero honestamente es muy sencillo, Bueno, me salió Kyo el honesto. A ver si puedo hacer algo con él. Yo no juego al nivel de estos güeyes con estos personajes, pero ahí está. Yogi, ¿qué dice? ¿Y esta rosa? Vean cómo la segunda lo tumba. Ya no me deja hacer la patada infinita. ¿Qué es eso? No, no tengo broncas de salud, Ramón. No, no te preocupes, todo bien. Solamente lo dejo por prevención, así es. Lampard, gracias. Landy, me cuesta hacer el refadan. Un gumaro. Está fácil también. Muy bien. Saludos a Joe, dice. De agua. ¿Cuándo jugamos 9-5, Tex? Te da miedo. Kyo, el honesto. Como ven ustedes, Kyo vence a cualquiera. Hasta el mismísimo Alejo. Para que vean, si él me gana con él, que yo no pueda vencerlo también, por favor. ¡Ey! ¿Cómo me agarró ahí? ¡No jodas!
Buen hammer. Muy bien. Así es, Lampard. Trae uniforme escolar. ¿Cómo se hace la esquivada con golpe 94? Palanca atrás, palanca adelante. En el momento exacto. Multitap cancel, amigos. Ahí está. Mames. No. Muy bien. Esos dos hechos video, ¿de qué? Tranquilo, honesto, así es. 5 a 3. Juan Tolver, what's up, bro? We need a fight of you in this channel. When you wanna play, just tell me. Video presente en la transmisión, amigos. Thank you so much, a video. And for the American people, don't forget to like, to share and follow us. Gracias, gracias a video. Presente en la transmisión. What's up, Juan? Wanna put a match of you. Tell me when. I'm waiting on you, when? My PS3 is ready. Just tell me when. Saludos, Saúl Guadalupe Valverde. Muchas gracias, viejo. Qué mentira, ¿cómo no siguió? I'm ready when you are. Okay. Talk with any friend then. And let's go. When I finish this, I'm ready, bro. I'm gonna add you in my first personal profile video. Okay. También quites, gracias. Oh, ahí se quedó, mira. Mamó por hongo. Ni modo. But I'm not play video. I'm a noob, a real noob on Marvel vs. Captain 2. I'm a real noob. No. Talk with anybody and I'm gonna put your fight. You and your friend. Like Spider Juan. Punto para Alejo. 6 a 3. Not me, video. Not with me. Qué buena tercia me salió. Por cierto. Esquivada con golpe, patada, palanca atrás, adelante. Así de simple. Atrás, adelante con A. En el momento correcto. Estoy esperando el slash. Ahí está el slash. ¿Ven? ¿Eh?
I'm the caster, video. Just the caster, bro. Okay. Así como lo dice Carlitos Bustamante, así es. Tal cual. Qué feo, me mantiene atorado Diamond con Joe. Y salto el slash. O el Tiger King. Así de simple, así como lo dice Francisco Lampard. Así es como se hace. ¡Dale! ¿Qué onda, Lulu? Están reventando, borros. Viene AG. No, ya valió madre, me regalé. ¡Hombre! ¡Qué yo maneja este güey! ¡Qué bárbaro! 7-3. La tercia que me salí con su madre. ¡Ah! Ya estoy imponiendo una nueva moda, gracias Tefi. Jugar 95 nuevo, gracias güey. Vea la voz de Navatena, así es. Está horrible. That's Joe, yeah. On fire. Hijo de su madre. Es otro modo de juego así. Sí, juega muy rápido, lejos. Ahora sí te reventó, sí. Chin el sobrio, es correcto. Mira, tres hits, buena. Le salió la BC otra vez, me lo repitió. Juega muy rápido. A veces hasta es complicado para la vista seguir el ritmo, Demasiado. Saca el ultra instinto ese Juanito Martínez. Es lo que estoy intentando, güey. Está muy difícil, es la verdad. Mira el combo que me hizo. Y hasta terminó mareando mi personaje. Saludos Alex, ¿qué dice? El combo que me hizo con Chin, no jodas. Oh, bueno, pues es punto para Alejo. No lo había visto el tío, güey. Igual se la voy a vender cara. No se la voy a regalar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya evadió. Ni modo. Le mandó a decir a los que le dice esta fea. No, que no saben lo que dice, güey. Buena tercia. Puso primero a Choi. El codazo de Joe no le entra a Choi. Mala elección, por cierto, de mi parte. Yeah.
Iber Vanegas, gracias. Un puntito más por México. Sí, sí lo voy a hacer, no te preocupes. Benimaro, sí. Así es el Leonardo. Creo. Así es, Diego. Está muy aceitado, Alejo. Está bien. Muy buen nivel está manejando el maestro Alejo. No traes nada, Ramón, la neta, güey. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Ya me mandaste el disco duro, perro. Ay, güey. No me aguantas ni un minuto, Ramón. Saludos a Ramón Galicia. ¡No! Mira nada más la tontería que hice. ¿Cómo se cubrió? ¿Cómo me ganó eso? 9-3, no manches. ¿Cómo terminas esa patada de Benimaru rápida? Presiona los 4 botones. Hazle presión los 4 botones. De una, así. En un solo movimiento. Mala tercia para hacer mi último. Mi último punto. Pésima tercia, diría yo. Hombre. Ni de pedo. A huevo, agachado. Oh. No, seas mamón. Match point para Alejo, amigos. Saludos a Lupe Valverde, gracias. No, qué reventada me está metiendo. Pirio, are you still there? Gerardo Plasencia, buenos días, hermano, ¿qué dice? ¡Qué maldita reventada me están metiendo! Lucha. ¿Qué pasa? Lucha.
Victoria para Alejo, amigos. 10 a 3, me hizo pedazos. Ni modo. A ver si hay alguien más por ahí. Vamos a esperar a que ranquee esta madre, porque luego muchos se ofenden. No, no, yo sé que no es cosa de Alejo, pero no falta el mirón que dice: no te esperaste a que suba. Ahí está el gamer retirado, güey. A jugar contra él. A buscar quién me la pague, no quién me la hizo. Que no juegue con la comida y le vamos a jugar ahora contra el jefe retirado. Todo mi rencor sobre él. Estoy enojado. El gamer retirado. Ya lo vieron ahí arriba. Es mexicano él. También hace streams, así que lo conozco. Es el Yogi, de hecho, aquí anduvo ahorita. Vamos a ver qué trae en el random. Ah, mira, eligió el modo Advance. No traes nada, Alejo. Gracias, güey. ¿Quién me la paga? ¡A huevo! Tengo que... ¡Ah! Tengo que buscar que me la va a pagar, güey. ¡Thor, brinca! Chúpale, chúpale, pichón. Muy bien. Abusivo, dice, güey. También tengo que aprender a meter combos. Como el del manco que le metí ese de Kim. Aunque ahí no, ¿cómo estás, güey? Ahí está el combo, mira, que me hizo Alejo hace rato. Aquí sí puedo hacerlo, güey. Estás en... Sí, 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 así es, Camacho. Este juego nos hicieron el favor de colocarlo en el Fakage 2. Esos combitos los practicas contra mancos, Alejo, ya ves. Bien. Buena. Uy, me faltó la segunda. Ni tan buena entonces. Buenos cross, Yogi. Buenos cross. Excelente. Ahora sí. Ya te luciste mucho. ¡Ay, güey! Kyo el honesto. Bueno, ya vamos a ponerle un alto aquí porque... Y luego dicen que dan pelea. Hazlo de agua, dice. Tú lo traes entrado, Tex. Lo traes entrado. Compartan el stream, amigos, por favor. Regálenme un like. Si dejan un like en el video, yo no me voy a quejar, créame. Háganlo con una amargura distinta. Y el honesto, así es. No. Light.
Bien. Excelente. Te lo regreso. Va muy parejo el score. Sí, porque vamos empezando. Solo dime, saludos. A ver qué se me pega, dice. Mencionaron por ahí y me distraje leyendo. Ahorita juego, Lalo. Nada, 2002. La neta, ya está, me caga entrar al Facebook Gaming Streamer aquí en México. Entro por ahí de las 6 de la tarde y están transmitiendo 45 güeyes las mismas peleas del 2002 y están jugando lo mismo todos, y no entiendo en serio cómo la gente se divide con todos esos güeyes. Pero bueno, en gusto se rompe el género, muchachos. No joda, me salió sin querer. No, ellos son parte de esa comunidad, Villarreal. No te metas con la franela de México, dice. Mira, de volada el abogado, güey. De volada el franelero saltó. Franelero de closet. Y sí, porque luego van a pedir que me disculpe, güey. Mejor me callo, güey. Mejor, porque luego tienen capturas de todo, güey. Los franeleros. Aunque no muestran nada, ¿no? Pero pues tienen capturas, tío. Y el que sea, güey. Todos son así, cabrón. Bien, a ver, Yogi, última carta fuerte. Juégatela. No te la jugaste. La neta me aburre los 2002. Ahora me gustan más la 98. La 98 es una joya, güey. Es el mejor cop de todos. Por juego, el 98 es el mejor. A mí me encanta ver jugar 98. Así es. Mi favorito es el 95, pero yo acepto que el 98 es lo mejor, güey. Mira, no vas a verlo a Rugal, así que no te preocupes, Yogi. Dex, cambió de la página del Pepe, no entendí. Es asombroso ver cómo jugar el 95 máximo nivel. Sí, güey, está muy buena. Buen Choryudan ahí. A mí me encanta, güey, la 98. 98 combo también me gusta, Es una muy bonita variante, hermano. O sea, nada te costaba, por ejemplo, meterle poderes infinitos y ya. Dedicado para hacer combos difíciles. Que sale mucho a poco la 98 combo. Tepe Rugalero Navajero. Lo siento, sale en random. Reset. Bien, se lo cubrió bien.
Muy bien. Francesco Perlo, gracias. Entonces estos combos dos salen, 95 normal. Todo sale igual, güey. El juego no cambia en nada. Todos estos combos, todo lo que tuve sale igual allá. Todo igualito. Cambia la estética del juego nomás. Y el handicap. Otra vez hazlo. Te estás muriendo por hacerlo. Hazlo. Te mueres por hacerlo. Ahí está. 3-0. No vieron a Rugal, para que vea. A mí me gusta. Me late la 2002 por diversión, aunque mi corazón pertenece a la 97. Últimamente he estado viendo tus streams 94-95. ¿Qué nivel de juego? La neta que sí. Sí, cómo no. Juegazo 94-95. De lo mejor que hay, amigos. Una belleza. Ay, güey, me salió la bestia. Muy bien. A ver. Ay, güey. Lo sabe jugar a Kento, güey. Lo sabe usar. Querías seguir jugando con Daimon. De modo, Ángel Miranda, ¿sabías que en la especial no es necesario la BC Cancel? Vete con Río 2 y vas a ver. No te entendí ni madres, Ángel. ¿Qué me quisiste explicar con eso? ¿Cuál especial? Buena. Muy bien. Creo que me llegó uno nuevo ahí. Muchas gracias a la persona nueva que llegó ahorita. Lo mencionamos. Aguántenme. A ver. Mauro Schroeder. Gracias, Mauro. Bienvenido. Con Río intenta pasar a débil abajo, golpe fuerte y va a pegar. Ah, ahorita lo checamos. ¿A qué edad se enteraron de que Saicio es pariente de Kyo? ¡No! ¿A poco? ¿Es en serio, güey? Nunca me lo hubiese imaginado, ¿sabes? Ni por qué hacen las mismas técnicas, te lo juro, ¿eh? Y porque tampoco se pide a Kusanagi, güey. ¡Nunca! No, usted no te cree, en serio, hermano. Bueno. ¿Es en serio? Y lo confirma, Lolo. ¡Qué bien! ¡Kusanagi Fried Chicken! Primer punto para el Yogi. 3-1. Espera, Mr. Karate está Kuma. ¿Cuándo salió el 95? Agosto del 95. Ya tiene 27 años. 26 años tiene el juego. 26, 27 tiene el 94. Cabo Maravilla, gracias, buenos días. Al fin, dice David. Sí. Re buen Kyo este güey. Es de sus main. No, para muchos la 95 salió el mes pasado, ¿eh?
que llegaron a ver los Assassin's y se dieron cuenta que tiene mucha velocidad el juego. Para muchos tiene un mes el juego que salió. Para muchos tiene un mesecito que el 95 es real. ¡Qué bien! ¡Qué pelada! ¡Tú caíste en mi trampa, perro! Daniel Ferreira, saludos. Dale un combo para que salgan los mariachis. No, Chan no marea, güey. Igual le voy a hacer un combo de 3. Es lo máximo que hace. No, no voy a poder. Chan no tiene combos, güey. Patada débil y la y el Kien-san es todo lo que tiene Chan como combo. Ese y el del golpe débil y la bola. ¡Fulanal! Saludos, Ferreira, ¿qué dice? Gracias, muchachos. Comparta, por favor, comenten acciones. A ver, ahorita voy a hacerle un combito. ¿A qué edad se enteraron que Yuri es pariente de Takuma? ¡No! ¿En serio, güey? Es tan verídico como lo de Chris. En serio, no te lo puedo creer, hermano. No te lo puedo creer. Y hablando de Takuma, me salió todo el Team México. Me salió el Hero Fighting Team. En serio, lo de Lolo Ferret me deja pasmado. Me deja atónito. Sin habla. Ahí está un combo dedicado para el maestro Tex. Con todo y ABC cancel. Pataditas abajo. ABC. ¡Pum! Dos veces para que no sueñe con monstruos. ¿Me estás diciendo que el TP es Alfonso Noriega? No te creo. Ahí te va otra vez, Tex. ¡Ay! Saludos a Toluca la Bella, Valderas, ¿qué dice? Yuri, la del Sokoken, no puede ser, dice Camacho. Así es. No, no sale. No sale, no, no sale. No sale, Ángel. Ya lo intenté. David Antonio Rojas, gracias. Saludos a Hugo Santiago Ramírez. Me la pelas, me la pelas. Soba Mesta. Soba Mesta, güey. Alan Baez, ¿qué dice? ¿A qué edad se enteraron que el TP no le gustan las tortas de tamal? Eso sí, qué asco. Qué asco las guajolotas. Jamás en la vida. El año que vivía allá en Ciudad de México, ¿ves? No me salió, Ángel. Yura está allá. En el aire. Book en el aire. Ahí está. Otra vez. Otra vez. Y cayó el manco. Tenía que caer. Eso es el Airbook de Robert. Hacer el poder en el aire. Es un book.
Muy bien. Dejen su like, muchachos, por favor. Háganme el paro. ¡Ay! Tomo en ague. Bien. Saludos, ruso. ¿Qué dices, mi querido? ¿Cuánto tiempo, viejo? ¿Cuánto tiempo sin verte por acá, ruso? Muchas gracias. ¿Sabían que Core 95 se llama así? Porque salió en el 95. ¡No! ¡Mira! El dato de Ángel Miranda se pasó de berenjena, en serio. Ese nadie se lo sabía. ¡Caray! Gran dato de Ángel Miranda. En serio, se están pasando hoy, muchachos, con el repertorio de información. Me están dejando pasmado. Se los juro, ¿eh? No les puedo creer todo lo que me están diciendo. Ni el mismísimo creador del juego lo sabía. No te puedo creer. No. Facebook no me avisa tus streams. Porque activa las notificaciones, güey. Pura información que cura. Así es. Puro erudito sigue Fight Street Latinoamérica. Es lo que me doy cuenta. Puro genio. Puro crack. Puro crack. ¿A poco Yori y Robert son pareja? Ese sí es dato más difícil de conocer, ¿eh? Tex. Ese dato cualquiera lo sabe, Tex. Que salió en el 95, el Core 95. Eso es algo que me deja chispando por dentro. De verdad me deja atónito. No. Tus datos me dejan, expanden mi universo cerebral. Créanme. Cambio de guardia. Ahí está. Gancho, Yogi. Gancho. A eso mero, así. Te entregaste. No puede ser, me entró bien. Punto para el Yogi, 5-2. Estás diciendo que Maya está enamorada de Andy y ni cuando la vence se grita Andy, ¿eh? No. Bueno, salió Andy. No me mar, dice Coverdell, sí. Por eso los Power Rangers dicen sus colores. Sí. Por datos como esos, ¿no? Black Ranger Power. Yellow Ranger Power. Blue Ranger Power. Green Ranger Power. El palote débil, así es. Viene el Repadan. Ahí está. Nos dicen en francés, Lionel. Qué buen combito. Ay, güey, caí una trampa. Ahí
¡Tiranosaurio! Decía. Ahí el Jason. Ahí te ves, Tipi. Saludos, buenas retas. Gracias, sí, sí, sí. ¿Sabías que dice rojo, Red Ranger, porque en inglés rojo es red? Dice. Y la amarilla tenía que ser asiática, el rojo tenía que ser, bueno, afroamericano. Y así. Y antes nadie decía nada, ¿no? Nadie decía nada. Ahora, Sirenita tiene que ser afroamericana. El genio de Aladdin tiene que ser afroamericano. El asiático es el Red Ranger. Se perdieron las viejas costumbres, donde no pasaba nada. Ahora pasa todo. Donde nadie se alarmaba por nada. Así de simple. Ahora bueno. Salud para todos. Ahora ya todos tienen que ser luchoras, cabeza rapada. Mejor ya no digo nada porque hasta... hasta me pueden... me puedo meter en bronca. Pero yo opino que todos seamos felices. Fumémonos la pipa de la paz. Doble ABC. Ahora te banean si ofreces naranjas. Sí, ya miré. Luis Muñoz, amén, hermano. Salta. Ella es ninja porque lo entrenaron ninjas. Pues, supongo que sí, ¿no? Aunque su papá era karateka, güey. Otra vez se cancela, amigos. De nuevo, lo repito. Ahí está. Hay una mano meciendo la cuna en los colores y problemas, dice Cárcamo, así es. Te reto a hacer patadas giratorias con Benimaru y con... con tres caguamos encima. Y si puedo hacer lo que me da. Ay, güey. Ay, ay, ay. ¿Sabías que Robert así le pusieron a sus papás? Porque lo... ¡Oh, este güey! Ay, güey. 7-2 contra el Yogi, güey. Ay, canijos, la neta, como me he reído hoy. Ay, ay, ay. Pero Tefi es de Nimaru, dice. Un símbolo sexual. Cover del alias el señor de las naranjas, dice. Qué bárbaro, como me he reído hoy. Buena. Muy bien, me la regresó. Yogi Álvarez tiene una página que se llama Erika Gamer. Muy bien, gracias. Ahí a Leonel por poner la página de El Gamer Retirado. Gracias, viejo.
Raikouken. Erika Gamer no es la muchacha esta que siempre sale con falda bailando, güey. Que parece que está poseída. ¿Sí es ella? La que hace como que juega, le da un controlito ya. Y baila, ¿va? ¿Sí es ella, güey? ¡Ay! ¡El counter con Iori! ¡Ay, güey! ¡Se lo devoró! ¡A mordidas! ¡Oscar Luna! ¡Gracias! ¡Bienvenido, Oscar! Solito se vino en la esquina, ¿vieron? Muy bien. Es ella, sí. Ya lo ubiqué. ¿La de los globos de vestido blanco? No sé, güey, no sé. Sí, ya, o sea, la ubico bien ya. Ya lo ubico, gracias a Leonel. Y esta se ve poseída de repente, ¿no? 8 a 2. Muchas gracias a todos. Comparta, comente, reaccione, por favor. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen en el espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. ¡Ay, güey! ¡Le salió Rugal! Jefe abusivo, dice. ¡Ah! Yogi es compita, güey. Tenemos que darle su espacio aquí también con nosotros. Aquí sí le damos la importancia y el lugar al jugador. No como el Pepe, que... Yo. Me la pelas, güey. Soy regio, güey. Me la pelas, güey. Así es el Pepe, güey. El Pepe escrito en una oración. Soy regio, güey, me la pela. Mi juego es bien mamalón. Mi juego es mamalón. Yo juego bien mamalón. Saca los prohibidos, dice Alejandro Camacho. Sacó los prohibidos. No, es random, güey. El juego elige random y salen solos. Mamadas, dice Yogi. Aquí le damos su lugar, aquí no nos burlamos de él. Aquí decimos que bien juega el Yogi, güey. Acá no es. Dicho Yogi, igual me la pela, güey. Porque yo soy bien mamalón. Saludos al buen Pepe. Abrazo fuerte el Pepe, güey. Ah, que por cierto juega bien Street Fighter. Ya ven que eso lo agarraron de cura, güey. Ese dicho. Bueno, pues ahí está. Ahorita te leo, Dani. Primero quería estar como personaje del Cobb. Debo estar orgulloso de que conseguí. Tengo el gusto en el alcohol del Chin, el cuerpo de Chang y la vida sexual tan torcida como Minimaru. Güey. Tienes un combo de tres coferos, así que, ¿qué más quieres, Besura? ¿Qué más quieres, güey? Aunque todo sea mentira, juega bien. Sí.
¿Cuánto va, güey? ¿Nueve? Ok, llevo 9. Zenit Mendoza, muchas gracias. La última, Yogi, la última. Espérate, deja, voy al baño, dice el Pepe. Aguanta, voy a mear. Pepe Vejigas. Abrazo al buen Pepe Vejigas. ¿Cómo lo quiero el Pepe, güey? No más que quiero que deje el alcohol el Pepe, güey. Se pone bien grave el cabrón. Ya no se mide el güey. Saludos al Regio TV, que también tiene su stream. Muchas gracias, Luis. Sí, sí. Está fundido el gamer empinado. El gamer retirado es una página. Es la página de Yogi Alejo. Juega de todo, güey. Juega muy bien el Street Fighter 2. Juega demasiado bien. Juega juego retro. Fatal Fury Special lo juega sabroso. Hay que jugar el Fatal Fury Special. Casi no se ve el 95, dice Kijara. No. Aquí la vas a ver mucho, güey. El Regi es novio del gamer retirado. Sí, básicamente. Son marido y mujer. La pregunta es, ¿quién es la mujer entre ellos, güey? Nada más. Habrá que preguntarle al Yogi directamente. Güey, ¿quién es la mujer entre ustedes dos, güey? O se dan uno y uno, como los caquinos, güey. Ay, güey. Hablando del Pepe, mira. Un día y un día, ok, todo queda claro entonces. Trae secuelas, dice Yogi, ¿de qué, wey? Eric, gracias. Gracias, Yogi. Fatal Fury Special. ¿Juegas? Ok, dijo que sí, muy bien. Fatal Fury Special, entonces. Yosimar Aranda, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Bienvenido. Feliz cumpleaños. Fatal Fury Special, vamos a jugar. Saludos al Pirurris, Yosimar. Abrazo. Debería salir el personaje de KOF que se llame Tepichán, Tecatito, ¿sí o no? Sí, 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 por supuesto, güey. Bueno, al Fatal Fury Special traigo ganas de jugarlo. Aquí se me va a pagar una madriza este güey. Pero a mí me gusta mucho jugarlo, así que... venga. La última y nos vamos, ¿les parece? Seguimos entonces el Yogi y su servilleta. Te la estás cobrando, es que ya te hacen montón, güey. Es el pedo, pues. Ahí está, muy bien. Ya hace hambre, voy a comer, dice ahí Yosimar. Muchas gracias. Revancha, en esta copa miré. ¡Horra! 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 No me sale el huracán. Síntoma inequívoco de que no me va a salir nada.
¿Cómo me bajó? ¡Qué mentira! ¡No me sale el huracán! Cuando echamos un efecto de 10 en el muchacho, tú avisa. Tú avisa nomás. No manches. Suaviza nomás y ya, güey. Tengo mucho tiempo que no practico esto. Era de mis juegos favoritos, el Fatal Fury Special. Hasta un torneo hice, donde el Carnes venció al buen Terror Bogart de Chile. Qué juegazo, qué mechaza aquella. Me encantó. ¿Cómo me jaló desde atrás? ¡Qué mentira, cabrón! ¡Qué pedo! ¡1-0, Yogi arriba! Aquí Kim está muy fuerte. Gerardo Resplandor, bienvenido. Bailando ahí el Lobo Vázquez, mira a un ladito. Muy bien. Vamos a retarlo. Ah, qué bueno que salió Chen. Yo juego con Chen. También con Raiden. Primero Chen. Chen. Es la música de los Zero Fighting. Sí, así es. Esa, la rolita de Kim, de hecho, es del 2002. Este es el que pendejea, ¿no? Pendejo. Macana, la macana. Ah, ya. Es la que el que la Cheng le recuerda lo que le gusta a Yogi, güey. A la madre. Hombre. Buena trabada. Esa no me la sabía. ¿Cómo me agarró? El Gui está bien curado, sí. Me mareó. Nada. Es un dominio, así es. Por eso lo reté aquí, güey. Claro. ¿Cómo va a ser en mi terreno o qué? En él. También en el suyo. Juega muy bien con Kim, es una realidad. Chen es el clásico Godínez mal pagado y explotado. No. Error. Cheyogi es bien tiempista. Pero no se avienta combos como yo, el perro. Por fin lo encantó el wey. Eso es. Me falló confirmar. Ahí está. Kim rotito, sí, está chido Kim. Sí, Kim aquí. La neta que sí está bien. Bien roto, De aquí Kim al estrellato, hermano. Se fue directo a la copa. Muy buena. Ah,
¡Qué mentira! ¿Cómo me golpeó la guardia? ¡Qué asco! Es Kim o ni Carter. Kim. Pero sabe leer y quieres que saque combos. La neta que Kim está muy bueno aquí en este juego. Fuera de onda. Muy sabroso. Marante García, amén. Así es. Bueno, me la regresó. Ya me ganó, ¿va? Sí, ya. Punto para Yogi. 3 a 0, güey. Se están abaratando bien sabrosos, así es. Vamos a meter créditos. Poquitos más. Yo creo que con Terry le puedo hacer buena disputa. Ahora sí me metió el combo, qué bien, pinche Yogi. Otra vez lo repito, qué chulada, viejo. Se puso sotana el perro. Ah, el Pepo va a decir, este Terry, güey, no trae nada, güey. El mío está bien mamalón. Te metes con el Terry, güey. Terry está bien mamalón. Qué buena rola, así es. No mames, que hasta el Barracul me quitó. Afirma, aquí me está roto. Sí. ¡No jodas! ¡Me quitó! ¡Güey, ya me ganó! ¡No jodas! Ni yo ni en cuenta, güey, ando en otro mundo yo. 4-0, no mames. Ok, ya. A ver, ya es hora, Yogi. Te voy a quitar de pérdida 2 puntos, güey. No me chingues. Jugando con la comida este güey. Va a caer en un guitar. Y no cayó el maldito. Oye, Leonel, ¿ya te llegó el paquete, güey? Ahora que me acuerdo. ¿Ya checaste la guía o algo? Ahora que me acuerdo, güey. A todo esto, ¿no? Qué bonito me mareó, hermano. De chingadera no le salió el poder. De todas maneras me ganó. Oye, Leonel, wey, Leonel, ya te llegó el paquete. 5 a 0, qué bien juega este wey. Bueno, la trabada de Raiden voy a tener que usar. Hombre, no manches. Ah,
¡No sirve! Nada tampoco con Raiden, no puedo creerlo, güey. 6-0. No le voy a quitar nada, güey. Saludos de reputación, eso también está de... Sí, así es, Víctor Schindler. Joaquín Serrano, gracias. Ángel Miranda también. Big Bear es Raiden, sí. No pude hacer nada con él tampoco. A ver con Billy, güey. Juega muy bien el Yogi, por eso se los dije. Yo lo sabía. Palote tiene Billy, así es. Oh, chingues. No, me mareó, no me jodas. En serio, no. Original Justin Bieber está costaleando. Sí. A ver, el poder nomás me va a salvar. Ni eso. Muy bien, le gané un round. Ya he perdido y es ganancia. Primer punto, por fin le pude sacar uno, güey. 6-1. Un match, para mí ganaste la personal, dice, gracias. Qué buena esa, Muy bien, otra vez va a intentarlo. No jodas, me dio la vuelta, vamos. Justin Bieber te está costaleando. Madre, arriba, bájalo.
Bájalo. Muy saltarín. Ese aquí. Mira, no le pegó. Muy bien. No me acordaba que Billy es bueno contra este güey. No me acordaba, ¿eh? No. No lo bajó. 7-1. Qué reventada me está metiendo, güey. No, Billy, sigo con Billy. ¡Qué mentira! Me quitó el palo con la patada. Ok. O sea, no lo puedo agarrar yo. Ok, otra vez se trabó. Ok. Oh, imposible. No le agarro el pedo. Ya me hizo buen combo ahí. Sabroso el juego de Yogi. Todo con Kim. Muy bien. Mamalá. Diría el Pepe. Mamalá. Y el Yogi también creo que es regio, así que. ¡Vamos a ver, wey! ¡Venga, güey! ¡Dale, güey! No sé cómo le hacen los reyes, güey, que son defensivos de más. Pero bueno. Muy parejo el juego. Sí, nivel parejo, la neta. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo me volteó la guardia? Termino, me hago mi cafecito, mi desayuno y seguimos con la vida, muchachos. Muchas gracias. Ya menos me revientan. Los veo más tarde en la noche. Algo de Mario Kart, yo creo que vamos a jugar. Quiero jugar World Heroes 2. A ver quién es el valiente. Mira, para vencer a este aquí, así hay que saltar nomás, así. Así nomás. ¡Qué buen combo! ¡Hermoso! ¡Qué bárbaro! No chingues, ¿cómo me ganó, güey? 9-1, muchas gracias. Última y nos vamos. Gracias al gamer retirado. Su juego mamalón, me está ganando. La neta que sí.
No lo baja. Bien. Back throw. A la madre, esa trabada no me la sabía, güey. La neta no, güey. Mira, se lo quité. De abajo hacia arriba, neta. Hizo como que el palo lo tiró de abajo hacia arriba, eso no me la sabía. ¿Cómo que cómo te ganó? Fue una arrastrada. Es que... ¿Cómo me gana el golpe, güey? No, no, yo sé que voy a perder, pero te digo. ¿Cómo me gana el golpe? Ah, ok, grita cuando lo agarra nomás. En sí no es un golpe. Muy bien. Ya me mareó, güey. Va a ser victoria de Yogi. Qué bonito combo. Cállese. Cállese, dije. Oh. Sigo vivo. Muy bien. Se aceleró este güey para acabarlo de una vez. Muy buena rola, No saltó, mamón, cuando debió. Le di cátedra en este round. No lo dejé ser, ¿sí? 9-2. Así es como debería jugar siempre, ¿no? Los puntos, pero pues... No soy bueno en este juego. Pero así es como lo neutraliza un güey que sabe. Muy bien. No lo estoy dejando hacer. Ya me mareó. Joder. Ponte sotana, ponte sotana. No lo hizo el güey. Eso es. 9-3. Hasta el último punto me concentré, ¿no? En ser más cazador y me está saliendo. Es alzárate, gracias. Se vaya calientito, dice. Porque hasta el último punto le agarré el pedo, güey, no sé. Big Bear. Dejen su like, amigos, por favor. Oh. Qué bien, me aplicó la misma,
Match point para Yogi. Saludos, Tepi. Estamos acá. Saludos a todos los presentes. Dice César Zárate. Gracias, amigos. Dejen su like, por favor, antes de irnos. Un maldito like. Es lo que les pedimos. Ya para irnos y no soñar con monstruos. Me ganaste. Muy bien, gracias, güey. Ahora sí. Vamos a esperar a que sume. Muchísimas gracias, muchachos. Bonita tarde, tengan todos. Ahora sí, ya arranqueó. Ya nos podemos ir. Agradecido con Yogi, con Alejo, que nos regalaron esta transmisión el día de hoy. Nos vemos en la noche, ¿qué les parece? Traigo ganas de jugar algo de Mario Kart, algo diferente, algo distinto, algo personal. Yo les digo, estoy muy apretado. Saludos, Emma Robot. Saludos, viejo. Voy a transmitir peleas del 94, del 95, del 96 y de mis amigos, para que me entienda rápido. No tengo tiempo para estar transmitiendo ahorita ni organizando torneos. Acabo de ser ascendido en mi trabajo, entonces a partir del día de hoy me retiro de todos los torneos. No puedo, únicamente como apoyo, es lo único que voy a hacer. Así que es todo lo que puedo decir al respecto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Te la debo a Sebastián Tool, el KOF 97 Random, no va a salir. Te la debo a Lizaraki también, no va a poder salir. De verdad, una pena, una lástima. Y les ofrezco una disculpa a todos. No tengo tiempo ya. Mi trabajo a partir de ayer, con el ascenso que tuve, me es imposible. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar, amigos? A jugar. Voy a jugar. Voy a jugar lo que a mí me gusta. Y listo. No voy a hacer otra cosa, muchachos. Así que gracias a todos, de verdad, por su apoyo. Voy a transmitir, les repito, sí voy a transmitir retas, sí voy a seguir narrando, pero van a ser retas de mis amigos, nada más. Entonces, amigos, háblese de toda la comunidad del 94, del 95, los del 98, quizás hasta los del 2002, los que sí son mis amigos. Por ahí a lo mejor un día me dicen, apóyame con este torneo y esta reta, sí lo voy a hacer. No tengo tiempo, jóvenes, para organizar ahorita ningún evento. Olvídense, no hay manera ni poder en el mundo. Primero mi chamba y hay que marcar prioridades, ¿no? Así que Facebook sigue siendo una de ellas. Y como no quiero morir en Facebook y no quiero quedar mal, más mal de lo que ya estoy quedando con los torneos, voy a servir de apoyo. Marvel contra Capcom 2, por ejemplo, los muchachos graban las peleas, ellos hacen el trabajo fuerte, ya me las hacen llegar. Digo, es demasiado egoísta si ustedes quieren verlo, pero o es eso o no transmitimos nada, ¿no? Así que yo me voy a quedar con mis retas, jóvenes, con mi juego, así que muchas gracias a todos. De verdad, estoy feliz, estoy bien, está yendo bien acá. Así que no hay más que yo pueda agregar. Ya he dicho todo, no tengo tiempo para organizar torneos, menos con lo que pasó el día de ayer, así que abrazo para todos, los veo hoy en la noche. Vamos a jugar un poco más. Va a haber juego propio y de retas de amigos. Es todo. Así me voy a dedicar. Voy a robar una retita, una que otra reta por ahí, como la hacía la ballena. Con esas retitas robadas son las que voy a narrar. También por ahí me voy a dedicar a grabar algunas retas previas y a dejarlas con mi narración. Ok, no va, la narración no va a ser en vivo. El juego sí, la reta también, la transmisión también. Así que ya los estaré viendo hoy en la noche. Allá nos vemos. Gracias, aquí andamos. Yo soy Tepi69, les mando un Meteoro Pegaso de buenas tardes. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Los veo aquí en FaceStream Latinoamérica. Gracias, viejo. Hasta pronto, bye bye.